¿Lo estaba haciendo o no? En todos los sitios hay suelo, ¿no? Ya no dan muy abasto, ¿eh? O sea, se está... ¿Cuál? ¡Hostia! ¡Mírala! ¡Es verdad! ¡Hostia! De cuando se quedó encerrado. ¡Hala! Ya está. ¿Tienes un...? ¿Le pegamos una paliza o algo? Menú de departamento. ¿Cuál es el menú de departamento? ¿Cuál es el menú de departamento? ¿Cuál es...? ¿Cuál es el menú de departamento? ¿Dónde? ¿En horario, a lo mejor? ¿No? ¿Logística? Tampoco. ¿En informes? La gente no se sienta a comer porque no quiere. Espacio tiene. Vale, vamos a contratar a otro conserje más. Vamos a añadir aquí. Vamos a eliminar esta ruta. Y no tenemos ninguna ruta rápida, pero está lo suficientemente bien gestionado como para limpiarse relativamente bien, ¿no? Y mira, nadie limpia en la sala de profesores, pero es que los profesores tampoco ensucian. O sea... Es el personal el que ensucia como puercos, o sea... Vale, la cosa es que quiero que en cada curso, en cada año,
¿Vale? Estén la misma cantidad de alumnos. O sea, por ejemplo, si en el siguiente año aparece uno con 21, lo subimos a 25 todos. Así que habría que ahorrar y mejorar a los profes. A contratar otro vigilante. Vale. Okay. Ay. En lo de años, que no. Es que, ¿cuál es el menú del departamento?
Lo que nos falla es eso, saber de qué departamento nos está hablando. Nos va a tocar contratar dos limpiadores más. Para tener tres y tres, ¿verdad? Creo que sería lo mejor. Vale. A ver, hay un montón de peña que no tiene sitio. O sea, lo admito. Pero tampoco se terminan de quejar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hacemos el área común más grande. De todos modos. Vale, pues vamos a ahorrar y... Porque tampoco les quiero joder el área común en mitad de año, ¿sabes? Por cada año lo que vamos a ir haciendo es que sea funcional, que nadie se vaya, ¿sabes? Vamos ahí, poco a poco. Que la gente se vaya quedando, se vaya tal, ¿sabes? Y durante el curso investigamos y el primer día de tal mejoramos todo lo que tenemos que mejorar. Que normalmente serán bastantes cosas. Sí. Vale, día 4. Vamos a ver si podemos investigar algo. Esto nos renta mucho.
Vale. Ya tenemos lo de la calistenia. El autobús escolar va a venir de puta madre, ¿eh? Con lo cual la sala de actividades también nos vendría bien. Vale, o sea, podemos tirar por el conocimiento o por el conocimiento de la salud. Véase, el deporte. Va, vamos a ir a la par. Vamos a ir a la par. Después de esto, vamos a ahorrar 2 días. Vamos a comprar lo de las actividades. Funciona de puta madre. Vale. Reparamos todo. ¿Y es que no les está dando tiempo a limpiar o...? Vale. Sí. Vamos a limpiar más bien por aquí. Porque en cocina hay cosas que no se limpian. Y eso no puede ser. Vale, hoy no gastamos una puta mierda. Y no se gasta. A ver, la gente... Este año en teoría va a ir mejor las notas, ¿no? O sea, con lo que hemos puesto. Técnicamente.
Vale. Es aquí. Es aquí. Vale, pues al principio de año lo hacemos, ¿no? Al principio de año... El primer día que se lea un manual o algo. ¿Cómo que se ha deprimido? Nunca hay suficiente comida. Oye, yo no puse 3 cocinas. Oye. Que son, se desmadra, Que se desmadra, A ver, con 3 cocinas digo yo que vamos bien, ¿no? Ah, bueno, claro. Buah, pues no, no sé yo si hay espacio, ¿eh? Según esto, me deja ponerlo aquí. Hostia, me acabo de dar cuenta de que el acento con esta letra no se puede poner y entonces... ¡Ah! Quina.
Que digan que no hay comida total, ¿eh? Lo que sí, la salud va a decaer que flipas. El que tenga hambre, que se coma una chocolatina o algo. Vale, para la enfermería, ¿por dónde tendría que tirar? A ver. Salud de... Vale, aquí. Y va a ser aquí, la enfermería. Cerramos aquí y va a ser aquí. Pero puto José Antonio, ¿qué te pasa con la comida? Tiene un problema muy serio. Siempre con la comida, tío, tío. Normal que luego no haya comida, total. José Antonio está por ahí tirándola todo el rato. Y los estudiantes muriéndose de hambre. Pues normal. Normal. Vamos a esperarnos, no voy a ser. Vale. Sí.